El toro aprende la lección. Esta era una granja donde todos los animales vivían en armonía, alegría y paz. Hasta que un día llegó alguien que buscaría incomodar. Era el toro, al que siempre tenían en un gran pastizal, alejado de todos y por eso nunca aprendió a socializar. Vino un gran invierno, el peor de todos, y el granjero sintió mucho pesar. Lo trajo entonces al gran establo para que se pudiera refugiar. Todos estaban tan tranquilos y el toro empezó a molestar. ¡Ey, vaca! ¿Qué haces tan quieta como una estaca? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, caballo! ¡Relinchas como un gallo! ¡Ja, ja, ja, ja! Le ponía la zancadilla a la señora gallina y a la pobre oveja le jalaba la oreja. Se reía y se divertía y ya nadie lo quería. Un día se reunieron todos para arreglar esta situación. Lo tenían que someter a votación. El toro debía aprender una lección. Desde hoy todos lo vamos a ignorar. Vamos a hacer de cuenta que el toro no está. Se acercó a comer y le dijo a la vaca: Oye, vaca, ¿me regalas de tu paca? Y la vaca no dijo ni mu. El caballo haría una fiesta en mayo. Las tarjetas repartió y al toro no lo invitó. La gallina preparó galletas en la cocina. El toro quiso probar, pero no le quisieron dar. La oveja corría y saltaba la reja. El toro lo intentó y la oveja se alejó. De pronto el toro no aguantó más y gritó: ¿Por qué todos me quieren ignorar? ¿Por qué nadie me voltea a mirar? Todos le contestaron: Desde que llegaste no has hecho más que molestar. Si quieres vivir en sociedad, tienes que valorar, colaborar, obedecer, comprender y respetar. El toro pensó por un momento la suerte que tenía, porque otra oportunidad tendría. Entonces dijo con timidez: Creo que he aprendido la lección, lo siento, no pasará otra vez. Desde entonces la granja volvió a ser ese lugar donde todos vivían en armonía, alegría y paz. Hasta que alguien más llegó para incomodar. La cabra.